Hola, bienvenidos al canal. Estamos aquí de nuevo con el segundo capítulo de Dragon Ball Xenoverse 2 y vamos a ver qué tenemos que hacer hoy. Vamos a hablar con la Kaioshin. Hay 5 grandes grietas temporales, puede usar la tienda de transferencia para visitar cualquiera de ellas. Hay personajes que han investigado incidentes semejantes, así que sería buena idea que lo hiciera algunas preguntas. Bueno, esto ya lo habíamos visto en el capítulo anterior y vamos a ver a dónde tenemos que ir. Según esto, vamos a ir a hablar con el que está más cerca. ¿Dónde está? Vamos a ver. Este, creo que es este, si no me equivoco. Yo. Vamos a hablar con él. Esta es la estatua del héroe de nuestra ciudad. Dime si no es una belleza total. Si esta alma valiente salvó a nuestra ciudad, no salvó el universo entero. Evitó la aniquilación total. Ok, no es este. Entonces, ¿quién carajos es? ¿Con quién tengo que hablar? Yo voy a estar aquí, joputa. Bueno, no importa, aquí no hay nadie. Vamos a dirigirnos al colegio de Gohan. Ah, mira, es este. Vendedor de transferencia. Vamos a hablar con él. ¿Dónde quiero ir? Quiero ir a la Academia de Patrulleros. Vamos allá. Aquí estamos. Vamos a hablar con... bueno, recepción de pruebas de avance y antiguo Kaioshin. Vamos a hablar con el antiguo Kaioshin. Parece que has mejorado mucho y tu conocimiento histórico tampoco está mal. Quizás sería sensato que avanzaras al nivel siguiente. Si te interesa, ve a hablar con este robot que está ahí para hacer una prueba. ¿Qué te parece volver a tomar algunas clases? Si aún no encontraste a un instructor... esto ya lo habíamos visto también. Hijo puta, ya me metí donde no era. Bueno, vamos a ver qué carajos es el arte del combate. Muy bien, está listo, comencemos entonces y hablaremos de los aspectos básicos. No, no quiero hablar de eso. Vamos de regreso a la ciudad. Quiero seguir el modo historia. ¿Dónde carajos tengo que ir? ¿Quién es ese que está allá? ¿Qué carajos? Se lagueó. Me he metido dentro del mapa. Qué hijo de puta. Me metí dentro del mapa. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a reiniciar el juego. Nos vemos en un momento. Bueno, chicos, estamos de vuelta por aquí. Los saludo de nuevo. Y no sé qué carajos ha pasado, pero se ha metido mi personaje debajo del mapa. No sé qué pasó. No me pregunten, pero se metió. Vamos a ver a dónde tenemos, dónde carajos tenemos que ir. Según esto, por acá. Pues que aquí no veo nada. Hay que teletransportarnos. ¿Dónde está el robot teletransportador? Puta robot de mierda, aquí está. Vamos a hablar con él. ¿A dónde queremos ir? Ajá, estación del tiempo. Bueno, vamos a Kame House. A ver qué nos tienen por aquí. Según esto. Ajá. ¿Y cómo carajo llego yo ahí? Oh, me caigo. Ok, me caí del mapa otra vez. Bueno, estamos aquí. Kame House. Recibidor de Kame House. Vamos con él. Bienvenido al servidor. Kame House es el lugar de partidas que decidieron formar un equipo. Una vez formado un equipo, reúnanse. No me interesa. Por ahora. Vamos. Vamos a ir aquí. A la casa de Satán.
alcancemos la casa de Mr. Satán. Ok. ¿Dónde estoy? Deberían de poner un mapa. Bueno, vamos a hablar con Murasi. ¿Yo? ¿Por qué tienes el mismo cabello que yo, hijo puta? Si la suprema cabeza del tiempo me contó todo. Soy el quinto de los cinco hermanos Murasaki. Me llamo Murasaki. Ah, sí. Qué original el nombre. Mi destino está escrito desde el día en que nací. Fuimos quintillizos nacidos para convertirnos en ninjas. Suficiente detalle para mí. Estamos aquí para averiguar más sobre la grieta temporal. Investigo por qué una grieta en el tiempo envolvió la casa de Mr. Satán. El gran Saiyaman Unidos y el Patrullero Galáctico luchan contra los enemigos para mantener la paz. Deberías convertirte en el gran Saiyaman 3 y ayudarlos a patrullar. ¿Quién? Yo, claro que no. Se supone que los ninjas deben pasar desapercibidos. Por cierto, oí que la vid que Mr. Satán está buscando un guardaespalda confiable. Tendrías un buen ingreso si te contrata, considéralo. En la casa de Mr. Satán puedes convertirte en pupilo del gran Saiyaman. Luchar junto a un poderoso villano, obtener Zenith luchando como guardaespaldas de Satán. Ok. Yo no quiero ser el guardaespaldas de Satán. Así que nos vamos. Por ahora, lo que quiero es encontrar el modo historia. Ok, ¿cómo me voy de aquí? Ok. ¿Dónde quiero ir? Academia de patrulla. Vamos a la academia otra vez. Creo que por ahí tiene que haber algo donde ir. Bueno, aquí está el inútil de Krillin. Según esto. Bueno, este es un evento de instructor. Pero todavía no quiero hacer eso. Quiero. Llévame al aula. Quiero proseguir con el modo historia. Si lo encontramos. A ver, ¿qué hacemos aquí? Ok, hola, aprendiendo mucho de tu instructor. Quería darte esto por tanto entrenamiento. Bueno, una cápsula. Ok, ¿y ahora qué? No puedo ir aquí y no puedo ir ahí. Ciudad para. Ok. Y ahora, ¿dónde carajo está? Este robotcito. Prueba de avances, no. Ok, ya fui por ahí. Ahora tengo que ir. Vamos a irnos por aquí, por esta calle. Oh, espacio. Por aquí hay algo, Ganto. ¿Quién es este? Yo. Los que dicen que son muy fuertes, de verdad. Supongo que lo averiguaré luchando. Espero que esté listo para mí. Ven y dame todo lo que tengas. Bueno, para ganar algunos puntos, no está mal. Vamos a pelear contra él rápidamente. Y. ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso! Bueno, acabémoslo ya. ¡Oh! ¡Qué escurridizo eres, hijo! ¡Toma!
toma, 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 toma. Hijo puta. Ya podría darme algo bueno. Eso. Lleguemos. Double Sunday. Doble sábado. Yo no sé por qué le digo a fin de semana si se llama doble sábado. Double Sunday. O Sunday o doble lunes. No recuerdo. Bueno, más puntitos y... oh, más. Bueno, tenemos 12 puntitos, así que hay que utilizarlos. Mientras llegamos a donde tenemos que ir. Ok, ¿qué me vas a regalar? Dame algo, por lo menos. Wow, me rindo. Nunca imaginé que serías tan fuerte. Que tengo la sensación de que puedes hacerte aún más fuerte. La gente como nosotros no se duerme en los laureles. Oh, una esfera. Qué bueno. Vendedor de transferencia. Oh, la casa de Son Goku. Mira, mira, mira. El pez que se come Goku. Bueno. Vamos a ir. Ok. ¿Dónde carajos tengo que ir? Este. Ok. ¿Dónde quiero ir? La casa de Satán ya fui. Vamos a la corporación cápsula. Aquí estamos. Se supone, por lo que he leído, que tengo que entrenar con Vegeta para conseguir el Super Saiyajin. Si la Suprema Cayosama del Tiempo me contrata a otro hermano de estos. No creo, de todos modos, no se supone que un ninja haya mostrado bla 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 bla. Deberías probar una vez que esté terminada. Ok, en la comprobación cápsula puedes probar tus técnicas con Vegeta y crear un equipamiento potente llamado Estallidos Cucú. Si te pones a prueba con Vegeta, tendrás misiones en las que combates con él. Tendrás las misiones de tu personaje, es Saiyajin. Crea Estallidos Cucú en el combinador de trajes. Elige la pieza de equipamiento y bla bla bla. El estadio Cucu, ok. Y si te superan ampliamente los objetos ordinarios. Ok. ¿Y aquí qué? Tienda de mezcla, Bulma. ¿Nanka yo? Hola, has venido tú también a usar la máquina de fusión de habilidades. Creí que tal vez había oído alguna vez. Ok, no perdamos mucho tiempo. ¿Y este qué? ¿Y dónde? ¡Ah! ¡Vegeta! Vamos con Vegeta, Vegeta o Vegeta, como le quieran llamar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? No me dirijas la palabra si no es importante. Interrumpas mi entrenamiento. Ok, vámonos. ¿Dónde tengo que ir? Chico Trunks y Goten. Bueno, aquí. Ok. Ahora, ¿dónde quiero ir? A la casa del patriarca. Vamos allá. Otro de estos hermanos y... bueno, este se llama Chacha. ¿Yo? La Kaioshin del Tiempo, los cinco hermanos y bla 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 bla. En la casa del gran patriarca puedes defender la paz tomando misiones regularmente. Recibirás una notificación cuando una misión esté disponible. Si ignoras una misión o no puedes cumplirla, eso afectará la seguridad de la casa del gran patriarca. Si cumples con tu tarea y preservas la tranquilidad, tus esfuerzos serán recompensados. Además, también puedes entregar objetos a los residentes de los campos y recibirás... y bla 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 bla. Necesito hacer una misión. Bueno, según yo, ahora que estoy recordando, ¿quién eres tú? No eres un lugareño. Bueno, no te ves malvado, un enemigo realmente poderoso perturbado a la tierra, debes irte. Proteger las esferas del dragón. ¿En qué carajos me metí ahora? No, vámonos. Ok. Dime.
No estoy seguro de que esto solo sirva para plantar. Oh, gracias a ti, muchísimas gracias. Por cierto, sería estupendo si tuvieras algo de cápsula de energía M. Bueno, toma, te la regalo. Vámonos. ¿Dónde carajos tengo que ir yo? Oh. Bueno, ya está. Creo yo. Creo, no estoy seguro. Pero me imagino que tengo que ir a la estación del tiempo, no. Vamos a ir a la plaza de recreo. Y vamos a subir las escaleras. Yo creo que por ahí es donde tengo que ir para seguir con la historia. Pero antes, vamos a mejorar los atributos. Ok, ki máximo, salud máxima, un poquito más de resistencia, super golpes, ki, y ahí estamos. Yo creo que así está bien. Vamos a ir allá, hijo de puta. A ver si no me caigo como en el capítulo anterior. Tienes un lente de sol de ermitaño tortuga. Ok. Vamos a ver si no me caigo. Ok, llegamos. ¡Oh! ¡Puta! Ok. Vamos allá. Ok, ¿y ahora qué? No puedo seguir la historia si no visito los lugares. Qué lindo. Ok. Bueno, salgamos de aquí y vamos a visitar los lugares a ver si por fin podemos seguir con la historia. Bueno, Piccolo, no, con esto tampoco quiero hablar por ahora. Oh. Vamos a ver dónde carajos tenemos que ir. Vamos a irnos otra vez. ¿Dónde está el robotcito? Aquí está. Vamos a ver qué más tenemos que hacer. La casa de Boo. Ok. Todo el capítulo perdiendo el tiempo. ¿Con quién tengo que hablar aquí? Bueno, ahí está, acá. Acá, no, allá. Vamos a ver, la Kaioshin del tiempo me contó todo. Según parece, el señor Majin Buu reconstruyó la casa después del combate con el otro Buu. No te preocupes, no está hecha con seres humanos ni nada por el estilo. Majin Buu llevó mucho tiempo leyendo libros. Dice que se los dio Mr. Satán. Parece ser que Majin Buu quiere una familia y por eso no deja de leer sobre el tema. Nunca pensé que diría esto, pero lo cierto es que Majin Buu es bastante estudioso. Deberías ir a hablar con él. Parece que tiene algunas cosas que confesar. Vamos a ver, Majin Buu vive solo y eso lo entristece. Deberías ayudarlo a ampliar su familia. Si recoges alimentos en Ciudad Cotton y se los das a Majin Buu hasta completar la barra de saciedad, nacerá un nuevo miembro de su familia. Comúnmente su familia puede tener hasta 6 miembros, pero si tu personaje es un Majin, el límite es de 10. Si alimentas a un familiar de Majin Buu, saldrá a andar. Te dará un objeto al regresar. El objeto que te dé dependerá del tipo del familiar. Super alma, objeto de recuperación, vestimenta, ok. Vamos a hablar con Boo. ¿Dónde está Boo? Ok, ven gordito. Vamos a hablar un poco. Okay. Hola, ¿vienes a jugar conmigo? Bien, eres el primero en la casa de Boo, aparte de Satán. Voy a estar muy contento, jugamos a escondidas a comer comida. Algo así, por eso no puedo jugar.
Voy a construir casa, pero solo mientras están venir a jugar. Divertido cuando mientras están aquí, pero tiene a Videl y no poder quedarse mucho. Parece feliz al hablar de Videl, ellos ser más que amigo o algo más. Vos también querer más que amigos. Familia se llama familia, vos también querer. Pero es mucha fuerza crear familia, vos necesita mucha, mucha comida. Ok, aumentar el número de bus. Ok. Tengo que hacer eso. Ok, yo creo que eso era lo que tenía que hacer aquí. Vamos de vuelta. A ver si por fin podemos hacer una puta misión. Vamos a la plaza de recreo. Ok, según esto, ¿a dónde carajos tengo que ir? No, Estoy medio perdido. He perdido mucho. Plaza Satán, Corporación Cápsula. Ok, la nave de Freezer. Es la última. Ok, 20 minutos haciendo nada. ¿Yo? Vamos a hablar con ellos. La Suprema Kaguya-sama del Tiempo me contó todo. Soy el quinto mayor de los hermanos Murasaki. Me llamo O. Estoy a la grieta del tiempo. Estoy seguro de que ayudaré en tu entrenamiento. Ok, tengo que hablar con. Visita la nave de Freezer, te permite estar en el sitio de Freezer, pero debes tener cuidado porque terminarás en medio de un conflicto interno. Deberás elegir un bando y servir a un comandante u otro. Debes elegir bien, ya que las futuras misiones dependen de tus decisiones. Recibirás misiones adicionales si tu personaje es miembro de la raza de Freezer. Ok. ¿Y aquí qué? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Dónde entro a la nave? Okay, ¿ahora qué? Vamos arriba. Bueno, aquí no me dice con quién tengo que hablar, así que nos vamos. A ver si ahora sí. Bueno, ya me sale algo de misión. No, a la plaza de recreo. A ver si dejan de enrollarme tanto. Es por aquí, por la fuente. Ok, ¿con quién tengo que hablar? Con la Kaioshin del tiempo, ya. Por fin una puta misión. Ok, excelente trabajo. Parece que has visitado todas las grietas temporales. Apuesto que te sorprendieron. No, la escala descomunal es de no creer, ¿verdad? Las cosas están un poco extrañas dentro. La historia fue transversada enormemente y se creó una historia diferente que se está extendiendo poco a poco. Afortunadamente, los cambios en la historia se limitan a esas grietas y no afectaron a ningún otro lugar. No obstante, nadie sabe cómo se originaron y por eso mismo te pedimos a ti que las investigues. Al parecer, las otras grietas son más poderosas, sin embargo, será mejor dejar ese debate para otra oportunidad. Lo has hecho muy bien, como recompensa me gustaría que aceptara esto. No veo la hora de volver al trabajo contigo. Ok, y ahora bien, vamos para arriba. Por fin vamos a hacer una misión, ¿o qué? Ah, se me había olvidado contarles que ya han puesto una pequeña actualización y ya me sale Black Goku. Si tenemos un poquito de tiempo al final del video, vamos a hacer un combate con Black. A ver si podemos. Vamos a hablar con el antiguo Kaioshin. A ver si por ¿Dónde fin nos está? manda la misión. ¿Cómo fue encontrarse con semejante leyenda? Es muy increíble, ¿no crees? Aún te queda mucho por aprender, pero estás creciendo muy rápido. No te subestimes. Ok, vamos a la patrulla del tiempo. Bien, te deseo mucha suerte y ve a la cámara del tiempo para empezar.
Okay. Año 762. Por aquí tenemos a Freezer. Dodoria-san, Zabon-san mo ikinasai. Ok. Me imagino que tendré que ayudar al inútil de Krillin. Ok, vámonos. Me imagino que tendré que derrotar a Dodoria y a Zarbon. Ok, aquí estoy para ayudarte, inútil. Vamos allá, peleemos. Ok, déjame a Dodor y a mí. Allá. Bueno, por menos. Como ya les dije en el video anterior, disculpen si me quedo un poco en si hoy como les dije, si me quedo en silencio es porque me concentro mucho en el combate. Así que hago un poco de silencio. Toma. ¡Suelta! Yo creo que este, como hemos perdido mucho tiempo dando vueltas por todos lados, yo creo que este capítulo de Freezer lo dividiremos en dos. Mañana les traeré el siguiente capítulo. Ok, vamos a ver en qué momento lo dejamos. Creo que por ahí de 45 minutos por ahí. Ok, escapamos. Si logramos completar la etapa de Freezer en 45, en el tiempo que nos queda, bien, si no, quedará en dos partes. Ok, escapamos. Vamos a ver qué más tenemos que hacer. Ok, la pelea con Vegeta. Ok, ¿por qué no hablan? ¿Será un bug del juego o algo así? Okay. Parece que Gohan escapó de Dodoria. La historia seguirá así por su madre y regresar a casa, ¿eh? Ok, vamos a echar un ojo a ver qué pasa. Ajá. El señor Slug, el Namekusein malvado. Vamos a pelear contra él. Qué bueno. Ok. Toma. Suelta. Vamos. Hey.
Toma! Está. Te vas a llevar unas buenas golpes Big Bang Attack. Y siempre alguien se escapa del Big Bang Attack. Ok. Ok, eso no lo sabía. Ok, este ataque me gusta bastante, que lo hagan esto sí, sí. Oh, oh, puta, déjame. ¿Por qué nunca doy con el Big Bang? Putas. Ok. Ok, ¿por qué vienes aquí? Déjame luchar a mí. Bueno, Trunks no nos dejó pelear. No sabremos si le hubiéramos podido ganar a Slug. Vamos a seguir. A ver qué nos depara. Ok, cuidado. Vegeta, la persecución de Dodoria. Ok, vamos a pelear contra Dodoria. Por lo que veo, el episodio de Freezer es bastante largo, así que... ¡Toma! ¡Ahí te vas con Vegeta! ¡Puta! ¡Eso! ¡Toma! ¡Puta! ¡Muere! Ahora sí, atácalo, Vegeta. Yo cargo mi energía para poder hacer el doble sábado. Toma. Lo esquivó. Entonces lo podemos hacer ahora. Ok. ¡Oh, puta! ¡Suéltame! Toma, para que quede un poco. Toma. Ok, despejado, relativamente fácil. Rango A. Otros puntitos. Ok, quieres escapar. Eso, asesínalo, Vegeta. Saiyajin no sokoshire no kanousei o osorete iru. Ok, el egocentrismo un poco por las nubes. Ok, otro logro desbloqueado, el amanecer del combate. Ok, bueno, no fue tan largo. ご苦労じゃったな。歴史は無事、元の流れに戻り、こっちでも調べてみたが、歴史を争っている奴らは、どっちもタレスは最悪の生き残りの一人。宇宙を暴れ回る7つもの暗闇軍団のボスじゃ。スラックも数々の星を支配下に収めている。2人とも、 他の歴史で悟空に倒されているわ。トランクスたちが2人を追っているが、まだ足取り、何か対策を考えなければの。
OK. そうね。その通りね。Tenemos que pensar algo. Yo lo voy a derrotar. Pero yo tengo otra cosa que hacer. ¿Cómo resuelve esto? ¿Ok? ¡Coria! ¡Vas a la otra vez el berrinche de estos dos! Dice, en la modalidad en línea puedes cooperar con otros jugadores en misiones secundarias o poner a prueba las habilidades en cada uno de los campos de batalla. Con razón no podía jugar en línea, no tenía habilitado todavía. En la sala solo los jugadores aparecen como patrulleros en la ciudad de Cotton. Cuando eres un líder de equipo puedes usar la opción reclutar en pantalla información, bla bla bla. En la sala multijugador puedes chatear con jugadores de todo el mundo y formar equipo y participar en misiones secundarias. Ok. Ok, bueno, vamos a dejar la historia aquí por hoy. Voy a ir al multijugador un poco a ver si juego una partidita. A ver si puedo jugar con Black. Bueno, para enseñarles un poco a Black. Vamos allá. Un momento. ¿Qué hace Vegeta aquí? Vamos a ver qué podemos hablar con él. Ok. Misión de entrenamiento. Bueno, ya sabemos que Vegeta está aquí. Vamos a ir a la sala multijugador. A ver si podemos jugar un poco. Bueno, aquí que tenemos. Aquí nada. Y aquí tampoco. ¿Por qué no hay sala multijugador? Bueno, aquí está. Combate en línea. Ok, el combate en línea tiene partidas igualadas en los combates limitados. Puedes ganar PGB, puntos de batalla, pero una derrota hará que pierdas alguno. Ajá. Cantidad de PGB. Ok, vamos a jugar una partidita igualada. A ver. Con limitaciones, partida rápida. Buscamos sala, no encontramos sala. A ver si está alguien por ahí. Para jugar con Black. Ok. Encontramos a alguien. Ok, Ventus 01. Hola. Hola. Bueno, preparado. Vamos a hacer una peleita y vamos coger a Black. Bueno, coger a Black. Si nos deja. Se escucha un poco de eco. ¡Oshiarka! Tenchinhan. Digo Yamcha. Bueno, el tipo se llama Gohan. No sé si me estarás escuchando, estoy grabando un video para mi canal. Y me pegarás una paliza. Pero ¿por qué atacas de espalda? ¿Pero qué haces, inútil?
rey. Bueno, esa fue mi primer batalla multijugador desbloqueado. ¿Qué le pareció? No sé qué cosa. Cancelamos búsqueda y regresamos. Lo que quiero es enseñarle a Black. Enseñarles a Black. Vamos a jugar una partidita solo. Ok. Una partidita rápido yo solo. Para que ustedes puedan ver a Black, los que aún no lo tienen. Bueno, me imagino que ya lo tendrán todos. Porque con esta actualización a mí ya me apareció. Eso sí, el lagazo del principio como que... Ok, ¿dónde carajo está Black? Aquí está. Vamos a pelear contra Vegeta. A ver si se desquita la paliza que le dio este fin de semana. Ok, vamos a Namek. Goku oscuro contra Vegeta. O Vegeta, o Vegeta, como le quieran decir. Dependiendo del país que sean. Vamos allá. Eso. Bueno, según he visto, en la beta eran parecidas las técnicas a las de Goku. Pero ahora son otras. Ya pueden ver. Punta Vegeta. Ok. Está pegando la paliza que le pegó el sábado. Oh, quita. Hijo puta. ¡Quita! ¡Maldito Galicón! Ok. Mal
pinza que me está metiendo la IA. Ok, un bombo. Ok, mi tiro de golpe ahora de choque, super camino. Ok, le bajó toda la vida. Bueno, me pegó una paliza de los cojones. Bueno, ahí lo tenemos. Ese fue Black Goku. Y vamos a regresar a la ciudad y despedir el capítulo de hoy. Como les digo, mañana seguiremos con la historia de Freezer. Sin perder tanto tiempo, porque ya sabemos dónde tenemos que ir. Así que... bueno chicos, si les ha gustado el video, suscríbanse, denle like y compártanlo. Eso me ayuda poco y a ustedes no les cuesta nada. Hasta pronto.